Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Saiz y soy ingeniero de aplicaciones en diseño y manufactura digital. El día de hoy voy a mostrar cómo podemos agregar lo que son luces concentradas dentro de SolidWorks. Bien, hemos estado trabajando en videos anteriores con lo que es este modelo, y en este modelo, para agregar una luz, lo que tenemos que hacer es ir a lo que es el gestor de visualización, donde podemos encontrar los distintos tipos de escenas, luces y cámaras que se han ido agregando en este modelo. Aquí en el apartado de luces vamos a agregar lo que es una luz concentrada. Esta luz concentrada típicamente lo podríamos pensar, o haciendo una analogía en el mundo real, como si fuera una especie de faro. En este faro lo que podemos controlar es la posición del objetivo, es decir, hacia dónde está apuntando la luz, la ubicación del faro como tal, y también podemos controlar el cono de luz, o en otras palabras, qué tan abierta o qué tan cerrada es esta luz. Esto se utiliza más que nada para resaltar lo que son algunos elementos de nuestro objeto, de nuestro render que queramos hacer. Y las opciones que tengo es, por ejemplo, agregar lo que es la luz a partir de un sistema de coordenadas, donde puedo controlar el objetivo, pero en la posición de la luz, a partir de coordenadas cartesianas en X, Y, Z. Controlar también el objetivo a partir de estas mismas coordenadas en X, Y, Z. Usar lo que es un sistema de coordenadas esférico, donde le puedo decir a partir de ese objetivo, bueno, que la luz se vaya moviendo en cierta longitud, o qué tanto a la izquierda, qué tanto a la derecha lo quiero ubicar, así como la latitud, qué tan arriba o qué tan abajo lo quiero mostrar. Una vez que ya determinamos todo esto, alguna de las opciones avanzadas que podemos tomar ventaja es en el apartado de PhotoView. Al tener nosotros activado PhotoView, le podemos decir que esta luz la muestre dentro de lo que es nuestro render. Podemos controlar la luminosidad de esta luz, o sea, qué tan brillante va a ser, que sea un poco más tenue o que sea mucho más brillante. La vista suave se refiere más que nada a lo que es la sombra que está proyectando, bueno, cómo se va a mostrar la sombra de este objeto a partir de esta vista suave. Meramente se refiere a la parte de alrededor de lo que es este cono de luz. También la sombra del objeto, podemos decirle, si le cambiamos lo que es el radio de luz, es como si le estuviéramos diciendo que el foco es más grande o más chico. Mientras más chico sea el foco, la sombra que produce el objeto va a ser un poco más, la línea se va a marcar más lo que es la silueta, y si le decimos que el foco sea más grande o el radio sea más grande, lo que va a suceder es que la silueta de la sombra del objeto se va a difuminar más en lo que es nuestra luz. Podemos cambiar también lo que es la calidad de sombra, para decirle que esta sombra que está emitiendo el objeto se muestre ya sea muy bien difuminada o con una serie de puntos, que en fotografía es lo que le llaman ruido o grano. Adicionalmente, podemos darle un efecto un poco más dramático activando la opción de niebla. Esta niebla lo que nos permite hacer es agregar como si estuviéramos en un entorno que estuviera contaminado por ya sea neblina o por humo, y decirle cómo se va a mostrar ese haz de luz, ya sea que quede muy brillante y puedan mostrar lo que es la proyección de esas sombras en varias direcciones, y también controlar esa calidad de niebla. A continuación dejo unos ejemplos de cómo se utiliza esta luz concentrada ya en modelos reales de SolidWorks. Cualquier otra duda nos pueden contactar a nuestro 01800 363 4357. Por su atención, muchas gracias.